Seguimos esta noche haciendo la última palabra, el último ya de lo que es el programa en formato de debate previo al plebiscito de este día domingo, que por cierto, aprovechamos de mencionar, estaremos dando cobertura como Canal 30 de acá de San Javier. Vamos ahora a abordar lo que es la contingencia previo al plebiscito, lo que ha marcado también las últimas fechas. Mañana ya justamente culmina todo lo que es actos de campaña, también termina lo que es la franja televisiva. ¿Qué opinión tienen ustedes de la campaña que se ha llevado a cabo por parte del apruebo, del rechazo, ya sea en las franjas? Y asimismo consultarles por estos hechos que ocurrieron el pasado fin de semana en Valparaíso, que fue repudiado de manera transversal, y el día domingo, ¿no?, por lo que fue esta, donde convergieron los ciclistas con esta marcha, manifestación en apoyo a las tradiciones de Chile. Comenzamos con Esteban, 1:30 para referirse a lo que ha sido el proceso de campaña, franja y estos dos acontecimientos durante el fin de semana. Mire, yo voy a partir haciendo un reconocimiento a Matías. Quiero contarles que no había visto, no había tenido la oportunidad de darme el tiempo para poder ver la franja televisiva. Hoy día sí, porque como estaba dentro de las tareas y yo soy un buen estudiante, entonces la vi hoy día. Vi una utilización transversal de nuestros símbolos patrios, que a mí me parece sumamente bien, porque son los símbolos que nos representan a todos y a todas, ¿ya? No son un símbolo abstracto, estamos hablando de que ellos representan a todas las personas que vivimos en nuestro territorio nacional. Me pareció ver una franja de la derecha centrada solamente en criticar, en encontrar todo malo, pero no en proponer. Algo que se ha hecho durante los últimos 30 años por parte de este sector político. Vi una franja de la PRO más propositiva, más centrada en el futuro, más centrada en este caso específico en la mujer, con la aparición de nuestra querida expresidenta Michelle Bachelet. Que recordemos que en su gobierno precisamente tuvo la intención de poder iniciar un proceso, un camino que culminara con una nueva constitución, y eso además me hace recordar una intervención del ministro Chadwick cuando comenzó el gobierno del presidente Piñera en un encuentro con los empresarios diciendo que ellos no querían absolutamente nada con una nueva constitución. Lo que fue eso, todo el proceso de los cabildos, ¿no? Exactamente. Cabildos ciudadanos. Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, seguimos ahora con Patricia, la misma consulta. ¿Qué te ha parecido lo que ha sido la campaña en general, que ya culmina mañana, en los que van a ser quizás los últimos actos? Tanto en medios no se va a poder divulgar, por supuesto, lo que van a ser opciones, digamos, de esta apruebo y rechazo. Respecto de la franja, creo que ha sido un aporte en general para también poder ir visibilizando cuáles son las diferencias y los temas que le interesa abordar igualmente tanto a la opción apruebo como a la opción rechazo. Si hay algo que yo quiero destacar de la franja del rechazo es que, si se fijan, no aparece nada de partidos políticos ni de líderes políticos. Todo el espacio se cedió a organizaciones ciudadanas y también pudieron tomarlo incluso gente de centro izquierda, que también va por esta opción. Creo que llega con un mensaje de esperanza, de un cambio, pero no de esta manera, porque no tenemos por qué aprobar un texto que no sea el que nos parezca el mejor para nuestro país. Por otra parte, la franja del apruebo creo que ha cometido un gran error respecto a dar expectativas o hacer afirmaciones que no sabemos que la realidad no va a pasar cuando se apruebe inmediatamente esta constitución. Por ejemplo, decir que las mujeres vamos a tener una vida libre de violencia, o que se van a acabar las filas, las listas de espera. Y por otra parte, hay mucha participación de políticos, por ejemplo la franja del Partido Demócrata Cristiano, ¿cierto?, que aparece su presidente, los voceros de la prueba, que son Vlado Mirosevich, un diputado también, Natalia Pergentili, presidenta del PPD. Y yo creo que eso también marca una diferencia y respecto a lo que estamos proyectando cada una de las opciones para el futuro del país. Y bueno, no sé si vamos a tener un espacio extra para referirnos a los incidentes, pero como sí, Esteban no lo hizo, entonces mejor vamos. ¿Sí? Sí. Solo una acotación. En la franja del rechazo sí hay un partido que es el Partido de la Gente. Sí, pero que está dentro de lo que son los partidos políticos. Sí, efectivamente. Ahora vamos con el tema de los actos que tuvieron lugar el fin de semana, ¿no? El tema de la bandera en Valparaíso,
¿Ustedes consideran que, bueno, y también lo de la confrontación entre ciclistas y también gente que defendía las tradiciones chilenas, consideran que estos tipos de actos empañan lo que es el proceso y las opciones? Porque aquí tenemos finalmente tanto de la opción apruebo como la del rechazo, que eventualmente se vieron opacadas y que hasta cierto punto también va a dejar aún más indecisos a la gente indecisa, que es finalmente a los públicos que tienen que apuntar ambas opciones. Comenzamos con Patricia, un minuto. Yo creo que sin duda este tipo de incidentes no aportan en nada al debate, a poder tomar una decisión informada por parte de la ciudadanía. Por una parte, lo que sucedió el día domingo en la Alameda, en Santiago, yo creo que fue muy lamentable. Tengo entendido que hubo agresiones de ambas partes. Se veían ciclistas con ondas golpeando a los caballos. Después también se veía algunas personas que estaban con los caballos que respondieron de vuelta también a las agresiones. Entonces, yo creo que eso no se manejó bien y la violencia hay que condenarla de donde venga. Y por otra parte, el tema en Valparaíso, yo creo que también fue gravísimo porque fue un acto asociado a la opción del apruebo. Entonces, no creo que no hayan podido revisar la parrilla. El grupo que hizo esta performance, Las Indetectables, es cosa de ver sus redes sociales nomás para saber de qué tratan sus intervenciones. Creo que fue tanto un vejamen para nuestra bandera, muy, muy doloroso, yo creo, para la mayoría de los chilenos, así como también el tema que se haya hecho independiente, que hubiesen habido niños y un público muy diverso. Y además que la conductora después empezó a celebrar esto. Dijo que los bots del rechazo no entendían que esto era una metáfora. Y finalmente, también creo que el tema con los símbolos patrios es muy importante, que a todos nos mueve el corazón. Pero hay cosas que yo de repente no entiendo mucho respecto a la campaña de la prueba, porque el acto que se hizo acá en Talca de la prueba, enarbolaron una bandera muy grande, ¿cierto?, que parecía la chilena, pero no era, porque tenía una estrella de más puntas. Entonces, yo creo que esas cosas también marcan diferencia. Perfecto. Esteban, 1:40 para responder también sobre, finalmente, si estos incidentes opacan el proceso previo a la elección del día domingo. Sí, yo creo que es evidente que tienden a opacarlo. Se produce lógicamente y naturalmente, Matías, una polarización producto de que hay solamente dos opciones. Cuando tenemos elección y tenemos que elegir un representante popular, generalmente son varias las candidaturas, son varias las opciones. Entonces, las personas, la gente, el pueblo tiene varias opciones donde poder decidir. Sin embargo, hoy día se dan dos opciones. Pero yendo al punto específico, yo creo, y lo voy a decir de esta manera, ni banderazo, ni carretazo, ni puñetazo. Ninguno de estos tres conceptos es aceptable. Y por eso es precisamente esta performance que se presentó en Valparaíso, que yo no he querido ni siquiera ver, ha tenido este rechazo, pero absolutamente transversal, de toda la sociedad y todos los actores políticos. Segundo, el carretazo, pasar por encima de ciclistas con un vehículo, una carreta, la verdad es que habla también de una agresividad que se nota, que se percibe, digamos, en ese tipo de confrontaciones. Pero lo más grave probablemente, o de una gravedad muy importante, es el puñetazo de parte del diputado de la carrera, uno de los niños símbolos de la campaña del rechazo, hacia el diputado Alexis Sepúlveda y otros colegas del Parlamento. Yo creo que ese tipo de conductas son inaceptables en democracia. O sea, los parlamentarios están ahí para representar ideas, para realizar propuestas, no para llegar a ese nivel de violencia con el que se está llegando. Bueno, sí, algo que tuvo el rechazo transversal dentro del Congreso, incluso desde el mismo partido en el cual él militó y que ahora está sin bancada. Tenemos a continuación más comentarios que nos llegan a nuestro Facebook, Canal 30 Programas. Ahí usted puede ir comentando en nuestra transmisión. Más de 30 comentarios ya es lo que tenemos durante esta noche de miércoles aquí en La Última Palabra. Así que vamos a la lectura de comentarios a continuación. Tenemos uno en pantalla, Julio César Cifuentes, bastante activo durante esta noche.
El apruebo, dice Nueva Constitución, ha sido reconocido por innumerables constitucionalistas, tanto nacionales como internacionales, economistas nacionales e internacionales, como una alternativa que genera incertidumbre y de confianza para avanzar hacia, bueno, ahí quedó, quedó más extenso el comentario de lo que se alcanzó a leer. Pero agradecemos ahí a quien nos comenta, a todos quienes nos comentan durante esta noche. Aquí tenemos otra. Dice lo siguiente: la izquierda habla de aprobar para reformar, y esto es un engaño, una mentira para captar votos de desinformados y que lo entendieron, no entendieron lo que dice el borrador en lo concretamente al consentimiento indígena. Sin su voto no hay reformas. Que dejen de mentir, dice leer artículo 34, 66, 78, 79, 191 y 386.1. Estos dos últimos con rango constitucional, así que no engañen. Hashtag rechazo, escribe ahí Juan Sebastián, tengo entendido ahí, alcanzo a leer. Vamos con el siguiente comentario. Ahí lo vamos a estar mostrando prontamente. Me voy a acercar un poco mejor el monitor para alcanzar a leerlos todos. Francisca Mena Walton dice: Patricia, hiciste todo lo que pudiste por cambiar de buena manera Chile, pero bueno, ahora rechazamos. Saludos también a Francisca, que nos escribe. Silvia Inés Sepúlveda: por los derechos del pueblo y apruebo. Francisca Mena también dice: y por la buena educación, creo, jajaja, es lo que menciona nuestra televidente también. Y nos quedan más, tenemos más. Ya, vamos con el siguiente también y vamos posteriormente a realizar más consultas a nuestros panelistas. Luisa Vallejo dice: rechazo. Anita Muñoz: la franja del rechazo supuestamente hecha desde el amor, pero no hay argumentos. No siquiera mencionan los artículos que están erróneos, es lo que menciona Anita Muñoz. Y finalmente Horacio Lobos: vamos por el rechazo. Eso entonces, vamos a leer los últimos comentarios en el término de nuestro programa. Vamos ahora a abordar otro tema que es relacionado con el escenario previo al plebiscito. Ya conversamos de lo que fue el proceso de campaña. ¿Ustedes consideran que la gente es consciente de lo que se va a votar este domingo? ¿Por qué lo pregunto? A mi manera de ver, creo que existe un poco de a ver, ¿cómo mencionarlo? Que hay un poco de que la gente cree que hasta cierto punto esta votación va a ser un voto incluso para el gobierno de turno. ¿Por qué lo menciono así? Mucha gente menciona rechazo y rechazo de manera obviamente despectiva a todas estas terminologías que se le han dado al actual presidente en ejercicio, ¿no? Merluzo, mamarracho, entre otras muchas cosas. Y mencionan que rechazan finalmente al gobierno más que a la propuesta de constitución. Si bien el presidente, podemos tener claro que fue uno de los que llevó a cabo este proceso, digamos, para lo que fue el acuerdo por la paz, para que se diera inicio a lo que es el proceso constituyente. Obviamente por Contraloría no puede dar una opinión, pero uno sabe más o menos hacia dónde se va a inclinar su voto. ¿Consideran ustedes que la gente está consciente o que la gente pueda ver este plebiscito del día domingo como finalmente un voto contra el gobierno de turno, sabiendo que gran mayoría de su bancada, de su gabinete, va por la opción apruebo? Comenzamos con Patricia, esta vez tiene un minuto para responder. Yo creo que la gente está bastante consciente de la importancia de esta votación, que acá se define el futuro de Chile. Hay muchas personas también con las que he tenido oportunidad de conversar, incluso en la calle, ¿no? Gente que uno no conoce. Y yo creo que uno de los indicadores también que son muy claros es que partimos, plebiscito de entrada, con un 80%
de inclinación a tener, ¿cierto?, una nueva constitución, y ahora las encuestas dicen todo lo contrario, que tendríamos más de un 50% que se inclina por la opción rechazo. Entonces, eso ya quiere decir que la gente vio cómo se dio este proceso, vio cuál es el texto y no le está gustando. Entonces, yo creo que eso implica también un nivel de conciencia respecto a la importancia de esto. Y por otra parte, que se asocie con el gobierno, yo creo que al final fue inevitable, porque el mismo presidente Boric asumió este rol de inevitablemente mostrar cuál era su opción, ¿cierto? Al principio, Contraloría ya también se pronunció, dijo que el ministro Jackson no había respetado la presidencia, unos videos también con Camila Vallejo, etcétera. Entonces, lamentablemente, eso es inevitable, pero también gatillado por el mismo, por esta opción que tomó de banderizarse por el otro. Perfecto. Esteban, la misma consulta. Mira, yo tengo una visión distinta de lo que manifiesta Patricia. Quiero recordar que un grupo de diputados del Partido Republicano hizo una presentación ante la Contraloría reclamando, haciendo ver su malestar, porque el Ministerio Secretaría General de Gobierno, la CGGOV, estaba repartiendo, comenzando a repartir ejemplares de la nueva Constitución, que a mí me parece que es un proceso obvio. O sea, después de mi trabajo hoy día, más o menos como a las 6:30 de la tarde, estuve frente a la Municipalidad de San Javier entregando algunos ejemplares de la Constitución, y la verdad es que era una sorpresa para la gente. Me dijo, yo no he podido tener acceso todavía al borrador de la nueva Constitución. Bueno, ¿qué pasó con la Contraloría? La Contraloría dice que esclarece que el gobierno estaba cumpliendo con su rol de informar, y esto fue informado a través de los medios de comunicación. Este fue un respaldo a la labor que la ministra Vallejo estaba realizando en relación con entregar esto para que fuera efectivamente un plebiscito informado. ¿Ya? Lo contrario, es decir, que esto sea restringido y que solamente tengan acceso a la información un grupo selecto de personas. O sea, esto tiene que ser un proceso informado. Y para eso hay que recordar que la parte de la derecha que está con el rechazo se opuso a que se entregaran constituciones para que la gente pudiera leer el texto constitucional y votar informado. Perfecto. Bueno, quedan varios temas que no vamos a alcanzar a abordar. Por ejemplo, cuál es la situación del gobierno con respecto a lo que podría ser un eventual cambio de gabinete posterior al plebiscito. Relacionado, ¿cómo consideran que ha sido? Muy brevemente, 30 segundos, lo más breve porque nos queda muy poco tiempo. ¿Cómo consideran que ha sido el proceso de información acá en la región del Maule? Con la entrega de la propuesta, no sé, volanteando, la región hasta hace muy poco estaba dentro de las tres que más ha repartido la propuesta de constitución. ¿Cómo consideran que ha sido este proceso, Esteban? Yo creo que este proceso ha sido una mezcla de por una parte una campaña sistemática y planificada de desinformación, de dar a conocer mentiras, fake news en relación con la nueva constitución. O sea, yo hoy día en la mañana, solamente escuchando una radio, escuchaba una publicidad de Amarillos por Chile, porque como Amarillos por Chile no puede tener una identificación, decía, se van a acabar los colegios particulares subvencionados. O sea, estamos hablando de un nivel de falsedad tremendo. Entonces, por una parte tenemos esa situación y por otra parte tenemos un acceso restringido, por mucho de que nuestra región destaque en la entrega de información. No todos los ciudadanos, lamentablemente, han tenido la posibilidad de acceder a este borrador de nueva constitución y leerlo como corresponde. Patricia, la misma consulta. ¿Cómo consideras que ha sido el proceso acá en la región? A ver, en primer término, a mí me gustaría señalar que encuentro perfecto que se entreguen los ejemplares de la propuesta de constitución, porque nosotros nos han dicho, no, es que la derecha no quiere. No, yo creo que lo mejor es que se entreguen. Yo nunca he criticado eso, otra cosa es la forma, ¿sí? Creo que acá en la región del Maule sé que se han hecho esfuerzos, ¿cierto? Pero claramente no han sido suficientes, no han sido bien focalizados. Yo todas las veces que por lo menos he tenido actividades con personas me dicen, no, acá, por ejemplo, la comuna de Retiro. Nadie me dice, no sé de dónde sacar una, no sé dónde la reparten, etcétera. Entonces, ha existido una falencia en ese sentido. Y bueno, también recordar que nosotros, un grupo de ex constituyentes, solicitamos que también el gobierno entregara ejemplares al comando del rechazo. Ejemplares, tal cual, sin hablar de guías prácticas ni nada, pero no se entregaron finalmente.
pero yo creo que tanto rechazo como apruebo deberíamos haber tenido igualdad de condiciones para poder entregar el texto. Perfecto. Vamos ahora a la última lectura de comentarios y posteriores, muy breve, solamente unos 3 o 4 comentarios para que después tengan ustedes lo que se conoce como el minuto de confianza, donde van a llamar a sus respectivos electores por las opciones que ustedes representan. Están preparando los comentarios. Tenemos ahí a continuación alguno de ellos. Dicen lo siguiente, Julio César Cifuentes, nuestro telespectador bastante activo, varios comentarios han salido de él. Parece que se les olvida que la señora Maldonado Patricia, al finalizar el régimen, mancilló el himno cantando una versión tergiversada, es lo que menciona Julio César Cifuentes. Agradecemos su también participación durante esta noche de miércoles. Seguimos leyendo más, que nos llegan a través de Facebook, Anita Muñoz. El mismo diputado Johannes Kaiser reconoció que si la gente supiera sobre sus acciones, sus actitudes, tampoco hubiesen votado por ellos. Por eso, hashtag apruebo sin miedo, parte de lo que dijo Anita Muñoz. También una declaración que dio el diputado Kaiser durante esta mañana o en la tarde de ayer, martes. Yosita Andrea, ¿por qué no leen todos los comentarios? Hay que ser objetivo y no inclinarse hacia una postura. Apruebo por el respeto. Hemos tratado de leer todos los comentarios. Hay un equipo de nada más 2 personas que están trabajando en lo que es el recorte de los comentarios. Pero tratamos de leer de todas las posturas. Carolina Alejandra Alarcón dice, ¿por qué les interesa que la gente crea que va a ganar el rechazo? Es parte de lo que menciona también. Es una respuesta al otro comentario que nos mencionaron. Bueno, eso es parte de lo que estamos leyendo durante esta noche. Y la última ya para darle el pase a los panelistas para... No hay más, ya, perfecto. Pero agradecemos todos los comentarios que nos llegaron durante esta noche. Obviamente no vamos a leer algunos que tengan descalificaciones o insultos, no consideramos que sea la manera de hacer el debate. Así que dentro de todos los comentarios también positivos que nos han llegado, justamente destacan eso. La manera en que se ha llevado el debate en este programa considera que ha sido bastante correcto versus los otros tipos de programas que se pueden ver ya un poco a nivel nacional. Aquí al menos se ha respetado eso, las posturas, el dejar hablar, así que con eso yo creo que nos podemos dar por pagado. Un minuto de confianza tienen ustedes ahora para hacer el último llamado a la gente que está indecisa, que nos ve esta noche. 23:05 comienza Patricia, las damas comienzan esta noche. Un minuto desde ahora. Gracias. Decir que la opción rechazo es una opción de responsabilidad con nuestro país. Si bien esta constitución fue escrita por personas elegidas democráticamente, eso no implica que el resultado haya sido necesariamente bueno. También fue un proceso marcado por mucho revanchismo, por mucha ideología. Este proyecto no soluciona nuestros problemas, nos deja con más incertidumbre, como en el tema de los derechos sociales, que no sabemos cómo finalmente se van a implementar. Seguridad pública, uno de los principales problemas que tenemos hoy en día. Lo único que hace este proyecto es retroceder, quitándonos las herramientas y habiéndonos negado algo tan importante como una defensoría de las víctimas. Por eso, rechazar para tener un nuevo buen proceso, una real buena constitución, porque para eso es el plebiscito de salida, porque no tenemos por qué aceptar un proyecto que no nos represente y que genere diferencias odiosas entre nosotros. Perfecto, estamos en el tiempo y Esteban, también un minuto a contar de ahora. Hemos escuchado la frase rechazar para reformar más o menos hace 2 años y todavía no se nos ha dicho qué aspectos de la actual constitución se pueden reformar. El 4 de septiembre todas las chilenas y los chilenos vamos a tener la oportunidad de cambiar esta constitución impuesta por la dictadura del señor Pinochet por una constitución que nos entregue un país más justo, más digno. La política nunca más va a ser sin las mujeres. El desarrollo de nuestro territorio nunca más va a ser sin las regiones. Y tenemos esta constitución que nos va a proteger y que nos va a asegurar derechos sociales. No se humilla quien pide por la patria.
Y la patria es mucho más allá de los símbolos que la representan. La patria está constituida por las mujeres, los hombres, los adultos mayores, los jóvenes y los niños que viven en este territorio. Y a ellos yo les llamo a atreverse a hacer un cambio, a atreverse a aceptar y a votar apruebo en esta nueva constitución. Muchas gracias. Bueno, de esta manera nosotros estamos concluyendo este último programa de La Última Palabra del mes de agosto. Agradecer la disposición que tuvieron Esteban, Patricia, de habernos acompañado durante todo este mes con dos emisiones a la semana. 78 comentarios recibimos hoy, así que habla de una alta participación de la gente de acá de El Maule y de otros lugares también, si finalmente es un tema bastante amplio que involucra a todos. Agradecer, por supuesto, a todo el equipo que hace posible La Última Palabra y a nuestro auspiciador, por supuesto, Trout, que todos los miércoles ha estado dispuesto a entregarnos alimentos para nuestros panelistas. Ven a conocernos acá en San Javier. Conoce nuestra cuenta de Instagram, @trout.restaurant. Ven a conocer esta hermosa cafetería y terraza. Estamos ubicados en Arturo Prat 2526. Tablas, sándwiches, helado San Francisco, tragos preparados. Bueno, una gran gama de productos puedes encontrar en Trout Restaurant. Siendo las 23:08, nosotros nos despedimos. Lo dejamos invitados a seguir en la sintonía de Canal 30 y que se informe con nosotros, por supuesto, el día domingo 4 de septiembre con la transmisión, equipos desplegados en terreno en las distintas comunas, Maule, San Javier, Villa Alegre y también en la comuna de Linares, dando cobertura de lo que va a ser este proceso plebiscitario. Ustedes, en las urnas, y tal como lo indica el nombre de este programa, tendrá la última palabra. Muy buenas noches, que estén bien.